En la cadena SER, las noches de Ortega. Buenas noches. Como pueden comprobar, no soy Juan Carlos Ortega, el conductor habitual de este programa. Se encuentra indispuesto. No es nada grave, no hay de qué preocuparse. Me ha llamado hace una hora y media aproximadamente que tenía una indisposición de vientre y me ha pedido si yo podía sustituirlo esta noche. Se preguntarán ustedes quién soy yo. Yo me llamo Marco Antonio Aguirre. Conozco a Juan Carlos desde hace ya muchos años. Yo soy oyente habitual del programa. Nunca he hecho incursión en el mundo de la radio. Esta es la primera vez que me sitúo al frente de un programa. Así que espero de vosotros la mayor de las comprensiones. Y cualquier fallo que pudiera yo tener, pues, que por amor de Dios me se perdonase. La radio me ha gustado toda la vida, eso sí. Y Juan Carlos me ha dicho, pues, te voy a dar una oportunidad y a ver si puedo aquí, pues, poco a poco, pues, yo tengo suerte. Yo tengo 76 años, soy viudo, en fin, lo digo para que tengáis algunos datos acerca de mi persona. Perdón. Pues nada, sin más dilación, ¿podemos empezar ya, compañero? Sí, adelante. Pues sin más dilación, empezamos. Venga. Empieza la confidencia, la noche, la comunicación, el compromiso con la audiencia, el ritmo loco, 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 loco de las ondas. La puesta en contacto de las almas amigas de la noche. Empieza el espectáculo sonoro. El espectáculo sonoro de un locutor amigo, este que os habla, que va a dar ánimo y alegría a este tiempo radiofónico. Empieza aquí, aquí, aquí y ahora, 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 las noches de Marco Antonio Aguirre. Amo la radio. La amo de verdad, amo la radio con su ritmo loco, 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 con su velocidad constante. Amo la radio nocturna porque es la radio de la confidencia y la comunicación de los seres humanos. Quiero que me llames, que me cuentes tus problemas, tus angustias, tus miedos. Te escuchará atento este que te habla, Marco Antonio Aguirre, 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 Marco Antonio Aguirre, 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 Marco Antonio Aguirre. No hay nada más hermoso que la trepidante emoción del medio radiofónico. La radio es vida, show, diversión, entretenimiento y sobre todo el compromiso de un locutor con su audiencia. Una audiencia que ya está llamando a este programa de radio especial en el que tenemos a Juan Carlos Ortega indispuesto y yo le estoy sustituyendo. ¿Y cómo me llamo yo? Muy fácil. Marco Antonio Aguirre, Aguirre, Aguirre. Nos llama José Luis. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Adelante, José Luis. Bueno, en primer lugar, desear que se recupere. Sí. Ortega de lo que tenga. Exactamente, sí. Y nada, me gustaría explicar mi problema. Adelante con tu problema, José Luis. Yo me acabo de separar. ¿Te acabas de separar? Sí. Vaya. ¿Y cómo lo estás llevando esto, José Luis, hijo? Pues
Muy mal, muy mal. Me cago en todo lo que se mueve, hombre. Muy mal, la verdad es que muy mal. Me cago en todo. Sí. ¿Estás sufriendo? Mucho, mucho. ¿Cuánto sufres, hijo? Muchísimo. ¿Cuánto estás sufriendo, hijo mío? Muchísimo día y noche. ¡Uy, qué rabia me da eso! Sí, sí. Ojalá tu sufrimiento lo tuviera yo, hijo. Para que tú no estuvieras sufriendo. En fin. ¿Qué te ha dejado la mujer o qué pasa? Bueno, es un hombre. ¿Cómo un hombre? Yo estoy casado con un hombre. ¿Eres homosexual, entonces? Sí, soy homosexual. No lo puedes. Entonces, cuelga el teléfono. No, yo... Hombre, pero... No cuelga, yo... No, pero... No quiero homosexualismo en el... Pero vamos a ver. En el medio radiofónico. Estamos no. En, no, 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 no. En no, el siglo XXI. No quiero homosexualismo. Pero por favor... Colgar a este oyente. Pero, adiós, buenas noches. No, esto sí que no. Por aquí no paso. Por aquí no pasa Marco Antonio Aguirre. No. Y que no me se malinterprete, que no tengo nada en contra de estos pobres muchachos, en absoluto. Pero me parece que un programa radio no debe dar difusión a lo que es un vicio, y que en todo caso hay que ir frenándolo en esta sociedad, y a estos muchachos pues ayudarles en la medida de lo posible, pues a encontrar una cura a esta enfermedad, este vicio. Continuamos en directo aquí en la radio más importante de España, en la cadena Ser. Quiero que me llames, oyente. Quiero conocer tu alma, el fondo de tu corazón. Quiero conocer tus sentimientos íntimos. Quiero saber quién eres en realidad. Nos llama Conchita. Buenas noches, Conchita. Buenas noches, Marco Antonio. Adelante, ¿qué nos quieres decir? Bueno, en primer lugar, desear que se ponga bien pronto, bien, Juan Carlos Ortega, de su malestar de estómago. De estómago, o sea. Y nada, decirte que... Dime. Que estoy sufriendo lo indecible. ¿Estás sufriendo mucho? Mucho, mucho. Conchita. Muchísimo, mucho. ¿Y cuál es el motivo de tu sufrimiento, hija? Pues que mi marido se va por la noche a ver si yo creo que tiene una amiga. Ya, bueno. Me parece que hay una tercera persona en nuestra relación. Bueno, Conchita, no, eso no es, eso no te ha de afectar, Conchita. Me pone triste. No te ha de afectar. El hombre tiene una necesidad, ¿eh? Sí. Que tiene que cubrir. Ya. Tú por eso no sufras. Tú a tu marido lo has de creer igualmente. Ya. Él ha de entender que él tiene pues una necesidad de que los hombres somos como somos. Ya. Pero que él, seguro que él te quiere. Tú no, por eso no sufras, Conchita. Ya, pues a mí me causa mucha desolación. Me siento muy sola, muy sola aquí en la casa pensando que él puede estar con su amiga. Bueno, pues tú refúgiate en cosas que te puedan gustar, refúgiate pues en la cocina, en preparar platos buenos para cuando él llegue, entretente ahí en la confección de buenos platos. Sí, madre de Dios, si pa que la cabeza no se ponga a pensar cosas tristes, hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes hacer muchísimas cosas, Conchita. ¿Te gusta tejer? ¿Te gusta las labores de... No. De tejer, de coser, de hacer ganchillo y eso? No me han gustado nunca eso a mí. No. Pues tal vez, Conchita, es el momento de que te apuntes a algún cursillo para aprender ganchillo, para aprender labores. Ya. Que hay cursillos muy buenos. Donde ahí las mujeres podéis estar pues hablando de vuestras cosas y eso... Eso llenas tú tu tiempo mientras, ya digo, tu marido está desahogándose, que nosotros tenemos también que desahogarnos. Ya. ¿Eh? Bueno. Conchita. Bueno. Te voy a dejar, que tenemos más oyentes esperando, ¿eh, hija? Vale, venga. Venga. Adiós. Quiere mucho a tu marido, que seguro que te quiere. Venga, vale. Hija. Adiós, Marco venga. Antonio. Adiós, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Adiós. Adiós, adiós. Radio. Radio. Comunicación, radio, comunicación, radio. ¿Qué es la radio sino la máxima comunicación entre los seres humanos gracias al poder mágico de las ondas? Disfruto de la comunicación nocturna de la radio. Disfruto de este medio.
noches de Marco Antonio Aguirre. Seguimos en directo en esta noche en la que estamos sustituyendo a Juan Carlos Ortega, que tiene una indisposición de vientre. Y seguimos con las llamadas telefónicas de todos aquellos amigos de la noche que quieran ponerse en contacto conmigo. Nos llama Jerónimo. Buenas noches, Jerónimo. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy, muy malamente. ¿Qué te pasa? Estoy atravesando un periodo de mi vida muy difuso. Vaya. Sí, no encuentro asideros donde agarrarme. Ni encuentro nada. ¿Estás perdido? Sí, estoy perdido. Vaya. Estoy bastante perdido. Vaya. Me muevo en un terreno lleno de incertidumbre, de dudas constantes. Y no veo yo salida a esta situación. No ves salida. Tan nebulosa en la que estoy metido. ¿Has probado encontrar refugio en Cristo? No, no me ha ocurrido. No. Eso va muy bien. Pues no me había ocurrido todavía. Pues pruébalo. Pues. Pruébalo, que eso de verdad funciona muy bastante bien. Funciona. Yo me acerqué al Señor y funcionó. Y la verdad es que salí de un agujero en el que estaba metido. Vaya. Estaba metido yo en un agujero profundísimo. Vaya. Estaba perdido también yo. Durante una época, cuando enviudé. Lo siento. Sentía yo un vacío muy grande. Lo siento. Y Cristo me llamó. Llamó a mi puerta, a mi corazón. Sí. Y ahí pues yo empecé a estar a gusto, ¿eh? Vale. O sea que a ver si tú también un poquito. Es una idea, sí. ¿En qué trabajas? Yo soy sacerdote. ¿Sacerdote? Sacerdote, sí. Entonces, lo que pasa es que no me se había ocurrido a mí en buscar a Cristo. Todavía. Eso a veces pasa. Sí. Cuando tenemos las cosas tan cerca, ¿verdad? Es verdad. No caemos. Sí, las tenemos delante y no caemos. A veces eso ocurre. Eso normal. Jerónimo. Dime. Alíate con el Señor, que vale. Ese no te va a defraudar nunca. Vale. ¿Eh? De acuerdo. Tú alíate con él. Vale. Y forma con él una sociedad en la emoción. Vale. Ya verás cómo eso te va a ir de fábula. Muy bien. ¿Eh, Jerónimo? De acuerdo, Marco Antonio. Venga, buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos con el ritmo de la mejor música heavy. Te voy a cantar para ti, oyente. Back in Blast, in FC, the bitch you know, la one, to be the one, Mary Lou, for my you, la única, you only got to know. Back in Blast, in FC, I want you, man, I want to be the one, Mary Lou, for my you, how to my hand, the one. Las noches con Marco Antonio Aguirre. Esta oportunidad que me se está dando en el medio radiofónico no la voy a olvidar en toda mi vida. Por mucho tiempo que pase, esta experiencia radiofónica de hoy me se va a quedar grabada en el fondo de mi alma. Back in Blast. Y al ritmo de los chiquillos cantores, continuamos en las noches de Marco Antonio Aguirre. Somos los niños cantores. Nos llama Francisca, desde Vigo. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Adelante, ¿qué nos quieres decir? Pues mira, Marco Antonio, yo te llamo porque de un tiempo a esta parte, noto como si no estuviera yo firmemente agarrada a la realidad, como si de algún modo me moviese en terreno nebuloso. Ya, mira, Francisca, a mí todas estas cosas que me estás diciendo tan abstractas no las termino de comprender del todo. Ya. O me haces el favor de hablar de una forma más,
más práctica, más tocando el suelo, o te voy a tener que colgar. Yo, abstracciones verbales las mínimas, Francisca. ¿Qué coño te pasa? Dilo en lenguaje popular. Pues que me siento como que desapegada del mundo, como que no avanzamos. Yo veo por un lado, veo la realidad, veo el mundo. Sí. Por otro lado estoy yo. Francisca, no estamos avanzando. No te estoy entendiendo y me parece que estoy hablando en nombre de todos los españoles. Sí. No te estamos comprendiendo. Ya. Es hora ya de ir terminando este lenguaje que tenéis algunas mujeres. Sí. Este lenguaje abstracto, este lenguaje poético, metafísico, se va a acabar. Ya. ¿Eh? Sí. Yo digo, este lenguaje que tienes tú, tan poético, tan de la realidad por un lado y el no sé qué por otro, que no se entiende, este lenguaje tuyo te lo metes para donde te quepa. Ya. Y solamente vuelva a llamar cuando tenga algo que decir, que entendamos todos los españoles. Bueno, de acuerdo, pues ya. De acuerdo, Francisca. De acuerdo, Marco Antonio. A lo mejor es que te mereces encontrarte como te encuentras. A ver. Adiós, buenas noches. Buenas noches. A ver si aprendemos todos un poquito a hablar de una manera más comprensible. Continuamos en directo aquí en la cadena SER. El silbío romántico de Gilbert and Sullivan. The moment I met you, I swear. Dice Gilbert and Sullivan y añade: had happened to me, a harper to which me, I couldn't see, you see, and then, una preciosa letra en una no menos preciosa melodía que está sonando en directo aquí en la sintonía de la cadena SER. SER, SER. Cadena, cadena, SER, 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 SER. Continuamos. La voz de Nika Costa. La entrañable niña. La niña cantante. Que nos va a acompañar en esta noche de radio, en la que vamos a recibir otro oyente. Otro oyente que quiere ponerse en contacto con todos nosotros. Venga. On my way and I'm feeling blues. Someone to be, I want to feel in blue. Oh baby, to want to me, baby belong to me. Qué bien cantaba la chiquilla. ¿Qué habrá sido de ella? ¿En qué vericueto se habrá metido esta niña prodigio? ¿Qué habrá sido de Nika Costa? ¿Habrá tenido una vida feliz? ¿Y tú, oyente, has tenido una vida feliz? Enseguida me lo vas a contar. Aquí, en la cadena SER. A tu white and feeling blues, I want to me, I want to fly them blue. Oh baby, peace one to me, baby belong. Matilde, buenas noches. Matilde, ¿tenemos o no tenemos a Matilde, compañeros? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Me queréis hundir o qué? ¿Me queréis hundir el programa, compañeros? ¡Que soy Marco Antonio! ¡Que soy Marco Antonio! ¡Tonio! 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 ¡Marco Antonio! 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 A ver si estamos un poquillo más pendientes de la cosa técnica, hombre. Voy a cantar por Perales. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco, baby. Me abrazas y tus palabras son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido?
¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Las noches de Malquan, de Malquan Night. Las noches de Marco Antonio Aguirre, Marco Antonio Aguirre Night. Las noches de Malquan, de Malquan Night. Llámame y cuéntame qué te se pasa por la cabeza, qué problemas tienes. ¿Qué ansiedades, qué zozobras? Cuéntame tus asperezas y yo te las limo con la lima del amor. Con la lima del amor. Con la lima de la palabra. Con la lima de la palabra. Nos llama Sergio. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Marquan. ¿Qué edad tienes? Que pareces joven, Sergio. Yo tengo 22. 22. ¿Ya respetas a tus padres? Bueno, los respeto. Si se dejan respetar ellos, no. No sé dónde le ves tú la gracia. Bueno, Sergio. ¿Qué? Eres un indisciplinado. ¿Qué? Te pregunto si eres un indisciplinado melenudo. No sé lo que me estás diciendo, tío. No me rayes. Cago en todo. ¿Qué quita esta música? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que es el respeto al padre, Sergio? ¿Qué dices? Te pregunto si tú sabes lo que es el respeto al padre. No sé qué me dices. ¿Tú qué vas a saber lo que es el respeto al padre? No sé qué me dices. Sin, no sabe ni lo que te estoy hablando, ¿verdad? No sabe de lo que te estoy hablando porque para la juventud todo es fiesta, ¿no? Todo es jorgorio, algarabía, todo es cha-cha-cha y diversión. Y rock and roll, y cabaret, y swing. Okay. Tú sabes el esfuerzo que han hecho tus padres para darte una educación, Sergio. Marco Antonio, ¿tú qué vas a ver? Si a ti te lo han dado todo hecho, Sergio. Te lo han dado hecho y... Te levantas por la mañana que tienes todo ya preparado y a salir de fiesta a bailar cha-cha-cha, ¿no? Pero, tío, ¿qué estás diciendo? ¡Qué asco, juventud! Venga, cuelga el teléfono y edúcate un poco y dúchate. Que probablemente estás sin duchar. Y seguro que ha sido ahí a eso de los jóvenes del 15M, de los de Podemos. Marco Antonio, ¿qué? Con ella. Marco Antonio. ¡Cuelga! Estamos destrozando España, ¿eh? Entre todos, poco a poco, cada uno poniendo nuestro granito de arena, estamos destrozando España. I never know the girls. I've never known a girl lovelier than you. La música de mi grupo favorito, Gilbert A. Sullivan, sonando para ti en las noches de Marco Antonio Aguirre. Tus noches, and nothing really matters. Nothing really matters when you are in love. Wendy Allen knows. I'm not weary of. I'm the weary of. Ya no se hacen canciones como esta, baby. Soy la voz de la radio. No sé por qué, pero esta noche, aquí frente a este micrófono, tengo la ligera sensación de que en la radio he encontrado mi medio natural. Francisca, desde Vigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero tú no habías llamado ya antes, Francisca. Sí, he llamado antes, pero al parecer no me había explicado en un lenguaje suficientemente accesible a la, a la audiencia. Exacto. Y entonces, ¿qué? Me has cortado. ¿Ah? ¿Y entonces? ¿Para qué llamas? Bueno, entonces yo ahora creo que ya te puedo explicar lo que me ocurre de una manera más... más divulgativa. A ver, inténtalo, Francisca, pero vale. Ya te adelanto que si empiezas con la metafísica, ya. Te voy a tener que cortar. No, ya verás. Aquí estamos para que los españoles nos comprendan. Yo lo sé esto. Que todo, la radio es una cosa... Lo sé. Esto es la radio, esto no es la universidad española. Lo sé. Venga. Voy a intentar a ver si puedo explicar con lenguaje llano lo que siento. Venga, a ver. Yo a veces dentro de mí misma... Madre Dios. Siento como una especie de desasosiego. Desasosiego no vamos bien, ¿no? Como,
como una especie de... Francisca, no. ¿Cómo te lo diría? De... Francisca. De falta de control en los... Francisca, vamos a ser sinceros. ¿Qué ocurre? Al otro lado del micrófono, yo tengo a cientos de miles de personas que aspiran a entendernos. Y tengo un compromiso con ellos, con la audiencia, Francisca. Y eso no es algo baladí. No es asunto baladí. No es baladí, no. Tengo un compromiso ético para con mis oyentes. Para los cientos de miles de hombres y mujeres que han optado por sintonizar de toda la amplia oferta radiofónica, que han optado por escucharme a mí, a Marco Antonio Aguitle. Y yo me debo a ellos, Francisca. Y es nuestra obligación hacernos entender. Te he dado esta segunda oportunidad y no te voy a dar ninguna más. Pero vamos a ver. Te pido, por tanto, que cuelgues el teléfono y que no vuelvas a llamar a la cadena SER en toda tu vida. Pero, Marco. Hazlo por España. Francisca, hazlo por España. ¿O es que España no significa nada para ti, Francisca? Sí, sí, sí. ¿Qué es para ti, ¿qué es para ti España, Francisca? España. ¿Un concepto hueco? No. ¿Qué representa para ti la nacionalidad española, Francisca? No sabes ni de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No sabes ni de lo que te estoy hablando. Bueno, me cuento. ¿Qué hemos hecho mal? Me pregunto. ¿Qué hemos hecho más para llegar a esta situación? Bueno. Huelga el teléfono, Francisca, que no te quiero oír nunca más. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Marco Ando. Yes, we. Marco Ando. Yes, we. Marco Ando. Yes, we. Desde los micrófonos de la cadena SERS le deseo una pronta recuperación al conductor habitual de este programa, a Juan Carlos Ortega, que tiene un malestar de vientre y me ha pedido que le sustituya. Y yo, gustoso, lo he hecho. La semana que viene, él ya volverá a hacer el programa. Me lo he pasado muy bien y creo que he descubierto en esta profesión mi auténtica vocación. Gracias a todos los amigos radioescuchas que han llamado al programa. Se despide gustosamente Marco Antonio Aguitle. Aguitle. Y lo voy a hacer cantando de nuevo por Perales. ¿Qué pasa la mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Las noches de Ortega. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol.
yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya.